Bueno, en la clase de hoy vamos a empezar recordando, para aquellos que hayan escrito al menos, las fórmulas de las sales que vimos en la clase pasada. Porque lo que vamos a ver, cómo se estructura la fórmula general de una sal y la nomenclatura. Después vamos a ver sales no oxigenadas y la nomenclatura, como para terminar con ese tema. Y luego vamos a hacer prácticas sobre este tema. A ver, fórmulas. Creo que la clase pasada vimos. ¿Qué sale? A ver. ¿Qué sale? ¿Sales oxigenadas? Sí, pero ¿cuáles son las que pusimos como ejemplo, las que hicimos las ecuaciones de formación? Dígame la fórmula, ¿qué tiene? Una tenía sodio, cloro, y oxígeno, ¿puede ser? ¿Qué otra Sí, vimos? profe, sí, las tres. ¿Cuál otro? ¿Cuál otra sal? Vimos. Con el cobre también. ¿Cuál vimos? ¿Esta? ¿Así? ¿Teníamos esa? Fíjense lo que ustedes tienen, porque yo no me acuerdo si escribí exactamente las que tenemos en el apunte. También vimos con el cromo, las dos valencias que tenía, que eran 4 y 6. ¿Con cromo? Sí. ¿Las sales de cromo vimos? Ah, no, no, me estoy equivocando, disculpe. Ah, eso es Creo cuando que uno pasa de de carbono, química. profe. ¿Cómo? Una sabe con carbono y no me acuerdo qué era el otro también. Ah, una es estas con potasio. ¿Así? ¿Y acá de cobre? Bueno, fíjense los apuntitos que tengan. Ah, vimos de cobre con fosfato. Esta. Esta es la que me falta. Con el carbono vimos. Pero con el hierro. Acá sí. ¿Puede ser eso o no? No me acuerdo yo. ¿No escriben nada ustedes mientras yo hablo? ¿No copian nada? Ah, era con hierro, Renzo. Bien. Con azul. Sí, ya serían. ¿Las que vimos? Bueno. Si no, bueno, vamos a explicarlo a partir de aquí. ¿Cómo se estructura? Fíjense, estas son las fórmulas de las sales. La clase pasada explicamos cómo se formaban, ¿verdad? Es decir, cómo era la ecuación de formación de una sal. Estábamos planteando siempre que la ecuación, quiero poner mejor esta pizarra, ahí está. La ecuación de una sal, en forma general, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué serían estos como elementos? Metal, Metal. ¿Eh? metal, perdón. ¿Es un no metal? No, 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 no. Metal. Un metal, ¿no es cierto? ¿Después qué viene? ¿Esto qué sería? No metal. No metal, que nosotros lo representábamos así, y Y oxígeno. el oxígeno. Tienen un subíndice acá, también, y puede llegar a tener, vamos a ponerle B, puede tener acá otro.
también. ¿Sí? Esa se estructura en forma general. Este subíndice, este A, ¿sí? Vamos a colocar acá, arriba de cada una de las fórmulas, la valencia con la que está actuando. Acá el cloro está con valencia 1, el sodio tiene valencia 1. El azufre acá está actuando con valencia 4 y el potasio tiene valencia 1. Acá el azufre está actuando con valencia 6 y el hierro tiene valencia 2 acá. Y acá tenemos el fósforo con valencia 5 y el cobre con valencia 2. ¿Se acuerda cuando hacíamos un ácido? Era hidrógeno, no metal, oxígeno. Y acá tenía A y B. A, ¿sí? Dependía si la valencia era par o impar. ¿Se acuerdan de eso? Sí. A era 1 si la valencia era impar. Era igual a 2 si la valencia era par. O sea que depende de la valencia del no metal. Esta A de acá del azar también depende de del no metal y va a tomar esos valores. Salvo cuando estemos con casos particulares como en este caso. ¿Sí? Que el ácido fosfórico, ortofosfórico. Pero en general, si yo quiero estudiar y hacer la fórmula de la sal sin necesidad de hacer la ecuación de formación, me pueden servir estas ayudas que les estoy dando. Yo veo aquí, y fíjense, esta es impar y tiene 1. Esta es par, tiene 2. Esta es par, tiene 1. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que se puede simplificar. ¿Sí? Esta estructura de acá, el subíndice del oxígeno, es el mismo del ácido. Es decir, que es el número de hidrógeno, que acá en este caso sería A, más la valencia dividido 2. Para la sal, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Y este N depende de la valencia del metal. ¿Qué es la valencia del metal? Vamos a cambiar por el valencia metal. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como siempre yo puedo puedo escribir la ecuación de formación según, puedo escribir la sal según la ecuación de formación, o puedo escribir la fórmula sin necesidad de escribir la ecuación de formación. Y para ello me valgo de estas reglitas que están acá. Cuando B y A se pueden simplificar, se simplifican. Entonces, fíjense, esto es valencia del metal, vamos a poner acá. Entonces tenemos todos los subíndices que están ahí. Es igual, depende de la valencia del no metal. Si la valencia es impar es 1, si la valencia es par es 2. Y B, este B va a ser igual a A más la valencia del no metal dividido 2. ¿Ven? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió acá? Porque si yo escribo la fórmula, allá arriba les puse la valencia, ¿no? Si yo escribo esta fórmula, recién los cargué a los
marcadores, pero no están muy cargados. Si A es, depende de la valencia del no metal, y el no metal tiene valencia par, acá tendríamos que tener un 2, ¿verdad? Sí, profe. Esto B sería igual a 2 más la valencia. Ah, estoy haciendo esto. La valencia del metal que, el no metal que es 6 dividido 2. Me va a dar este valor. Y de subíndice, la valencia del metal. ¿Qué valencia tiene el hierro acá? 2. Entonces, este 2 con este 2 se cancelan y por eso me queda la fórmula como está aquí. ¿Se entendió? ¿O necesitamos repetir? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, sí. En el caso de este, por ejemplo, podemos deducir de lo que está que obviamente no se pudieron cancelar. Entonces, acá está la valencia del metal. Y acá que está, como es impar, lo que tengo que, este número va a ser, ¿cómo lo obtengo? Si es impar valía 1, si es par valía 2, pero acá en este caso, como es un caso particular, propio, por ejemplo, de los casos particulares que nosotros hemos visto, y particularmente de los ácidos del fósforo, este número deviene de la cantidad de hidrógenos que tenía el ácido. El ácido era del cual provenía, era este. Entonces ese 3 es este 3. Esto es práctica, ¿no? O sea que esto lo vamos a aprender así, a hacer practicando. Quizás no tengan necesidad de armar la fórmula sin hacer la ecuación de formación, pero sí quizás para poder encontrar los nombres es necesario saber con qué valencias y lo puedo descubrir a partir de la fórmula. Eso sería lo que es la fórmula general, lo que se refiere a la fórmula general de las sales. Ahora lo que vamos a ver, cómo se llaman las sales en las diversas nomenclaturas. Ustedes van a hacer, al lado de estas sales, vamos a construir una tabla, ¿no?, que tenga tres columnas así, y ustedes van a poner nomenclatura tradicional, nomenclatura stock, y nomenclatura atomicidad. ¿Sí? Bastante amplias como para que pueda entrar el nombre. Yo voy a ir haciendo de uno por uno. Primero la tradicional, después la de stock, luego la de atomicidad. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, sí, profe. Lo que vamos a ver, no me importa. Gracias. Profe, se le... Vamos a empezar con la nomenclatura tradicional. ¿Se acuerdan cuando vimos el anión? Cuando se formaba el anión, en la disociación de los ácidos, que cambiábamos la terminación oso por ito, ico por ato. Sí. Bueno, eso es lo que va a dar origen también a cambiar acá en las sales, porque vamos a usar justamente
el término que adquiere el anión, porque acá viene el anión. Entonces, lo que se hace en una sal es cambiar el nombre del ácido del cual proviene, que en este caso era el hipoclorito, perdón, hipocloroso, por terminación oso porito. Y entonces la sal se va a llamar hipoclorito. Se coloca D y el nombre del hidróxido como sea, como haya sido en su origen, ¿no? En este caso, el hidróxido del cual provenía el hidróxido de sodio, entonces se va a llamar hipoclorito de sodio. Cambiamos entonces terminación oso por ito, ico por ato. Acá, el ácido del cual proviene esta sal es el ácido sulfuroso. Y esta es una excepción a la regla. No cambiamos sulfuroso y sea sulfurito. La terminación es sulfito. Lo cambiamos acá. Esto ya no viene. ¿Por qué? Porque por una regla de gramatical, digamos, queda sulfurito, queda la nomenclatura fue establecida como sulfito. No tengo que poner sal, hipoclorito, no. Directamente el nombre viene a construido de esta manera. Sulfito de potasio. Profe, ¿por qué sufijo se intercambia oso? Orito. Ito, ah, ok. Ito, esto que acabamos de hacer acá. Sulfuroso, pasa a ser sulfito. ¿Mm? Y sulfúrico, pasa a ser ato. ¿Sí? ¿Cómo sería? Sulfato. Sulfato de. Sulfato, no sulfurato, sino sulfato. Sulfato de. El hierro tiene dos valencias. Este vino del hidróxido valencia 2, entonces sería el hidróxido ferroso. Ferroso, entonces la sal va a ser sulfato ferroso. Ah. El hidróxido no cambia el nombre. Se le agrega la palabra de cuando es de un metal. Pero no se pone sulfato de ferroso, sino directamente el nombre del hidróxido. ¿Mm? O sea, aquí, que cuando tenemos un metal con valencia única, le ponemos así el nombre. El nombre de, o sea, cambiamos el nombre de la terminación, ¿no? El sufijo del ácido. Sí. Pero le agregamos la palabra de y del metal del cual provenga para cuando tenemos una sola valencia. Claro, claro. Okay. Cuando tenemos más de una valencia, colocamos el nombre del hidróxido como esté construido en la nomenclatura tradicional, ya sea oso o ico. Esperen, mi mascota está queriendo. ¿Te vas de acá? ¿Esperen? Bueno, bien, aquí, ¿cuál es el ácido del cual está proveniendo esta sal? Recién lo dije yo. El ácido ortofosfórico, creo. Bien, este es el ácido, proviene del ácido ortofosfórico.
Y entonces, ¿cómo se va a llamar la sal? Fosfato. Ah, ortofosfato, claro. De. De. Ah, no, no, no. ¿Tiene cobre acá? Dos. Cobroso. ¿La menor o la menor o la mayor valencia? Ah, la menor. Entonces sería, ¿estás seguro que es la menor? A ver, no, creo. ¿Tiene valencia 1 y 2? Ah, es la mayor. Claro, claro. El cúprico. Ortofosfato cúprico. Cúprico, como puede estar claro, ahí, claro. Compañero, ¿no? Ponemos sí. De cúprico. Claro. ¿Sí? O sea, los casos especiales también irían con su prefijo. Sí, sí. Ah. Lo que pasa es que después la sal, digamos, el ácido que más se usa, formación de compuestos, y comercialmente, en realidad, es el ortofosfórico. Y por lo tanto, prácticamente van a haber muchos libros que dicen fosfórico o fosfato directamente, cuando lo dice así, se hace referencia al ortofosfato, al ortofosfórico, y lo mismo el fosforoso. ¿Se entiende? Es decir, que cuando lean en un libro el nombre, ácido fosfórico, por ejemplo, en realidad está haciendo referencia al ortofosfórico. Acá porque estamos aprendiendo y entonces no les voy a sacar. Pero puede ocurrir, ¿sí?, que en el examen se ponga directamente fosfato, por ejemplo. Bien. ¿Se entendió o más o menos? Sí, profe. Sí, por mi parte. Porque vamos a pasar a otra nomenclatura. Por ejemplo, les voy a escribir nombres yo, a ver si es cierto. Me lo van a escribir ustedes el nombre. Yo voy a poner solamente, no las fórmulas, sino los nombres acá de la reacción entre el ácido carbónico más el hidróxido férrico. ¿Qué sal me va a dar? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar la sal? Bien, Julián. Así es, carbonato férrico, bien raro. ¿Por qué? Porque al ácido le voy a cambiar la terminación ico por ato, carbonato. Y el hidróxido va a venir, le va a proporcionar el apellido, tal cual, así, férrico, no cambia. ¿Más qué? ¿Qué más? H2O. Más agua, bien. Bien, bueno, ¿alguna duda para los que no participan? No, profe, sí se entiende. Bien, un momentito. Bueno, veamos la nomenclatura. Ahora vamos a ver esto. ¿Se acuerdan cómo se nombraban los ácidos por esto? ¿Qué terminación tenían todos? Oxo, creo. Oh, no, a ver. Ato. Todos eran ato. ¿Sí? Bueno, acá también. Todos los ácidos, las sales son ato. Entonces, acá tenemos clorato. Entre paréntesis. Uno.
de el metal de sodio 1 también. Entre paréntesis, vale. Es decir, todos los el ácido va a tener terminación ato y el hidróxido ya deja de ser oxoico, sino que es el del, solamente se coloca del metal, del cual proviene. Entonces, acá sería sulfato 4 de potasio 1. Potasio 1. Este también es sulfato. Pero ahora es 6 de hierro. 2. Y este es ortofosfato. Sí. Entre paréntesis pongo 5. 5 de cobre 2. Va más fácil esta, Sí. Pero obviamente que tengo que conocer las valencias. Y por ahí puedo tener la fórmula y tengo que descubrir cuál es la valencia. Bueno, ahora ustedes rinden pueden usar la tablita, pueden consultar la tablita de valencia, pero bueno, tienen que encontrarla aquí en la fórmula, ¿no? Y de atomicidad, ¿cómo era de atomicidad de los ácidos? ¿Qué sufijos utilizábamos para el ácido? Prefijos numéricos, ¿sí? Y, claro, los numéricos, por ejemplo, monóxido creo que era. Para los oxígenos utilizábamos la palabra oxo. Claro. También terminación ato. Entonces, van a ser, en este caso, monoxo, clorato, de sodio. Acuérdense que al metal nunca le ponemos mono, el prefijo mono. Claro, sí. ¿Y este sería? Trioxosulfato. Creo. ¿Sí? Trioxosulfato de dipotasio. Bien, ahora vamos a decir otro. Estela. Okay. ¿Y este cómo se llamaría? A ver. Tetraoxosulfato de hierro. Tetraoxo, bien, Jeremías. ¿Cómo es, Valen? Tetraoxosulfato de hierro. De hierro. ¿Por qué no el di, Juliano? Porque no tiene un 2 acá. Aunque la valencia sea 2. Porque ya se había cancelado antes, ¿verdad? ¿Eh? O sea, ya se había cancelado antes el 2 del 10. Exactamente. Ahora yo lo tengo que leer como está la fórmula. Tetraoxosulfato de hierro. Profe, disculpe, tengo una pregunta para la siguiente. Por ejemplo, cuando nombremos el fósforo, ¿lo nombramos como fosfato o como ortofosfato? Porque digamos... No, aquí es que este le pertenece al ortofosfato. Sería dis... Bueno, y acá esto quería explicarlo, pero... Claro. Profe, yo tengo una duda sobre el que estamos haciendo ahora. Ese tetraoxosulfato de hierro.
Este, claro, porque el hierro está actuando con la menor valencia. ¿Se usa el sulfato o cuándo se usa el sulfito? Para la nomenclatura tradicional. Y acá estamos viendo atomicidad. Sí. Para lo único que usas... En atomicidad. Bueno. No. Para lo único que usas hito es cuando tengo nomenclatura tradicional. Nomenclatura moderna. En la tradicional solamente. Exactamente. Acá, aquí, ah, en esto, todo es ato. Ah, ¿sí? Gracias. Aquí, cuando yo tengo esta, sucede esta secuencia de números, lo que se puede poner es dis, guión, tetra, puede ser di, o sin la S, di, cualquiera de las dos formas, di, tetra, oxo, fosfato, vamos a dejarlo como fosfato, lo van a encontrar así, ¿de quién? De tricobre. Disculpe, profe. El dis se utiliza para diferenciarlo si hay un 2 en el... Sí, pero el leo este 2. Esto me está indicando, este 2 me está indicando que tengo 2 de esto. Sí, 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 sí. Pero, por ejemplo, usted dijo que se puede poner como di, creo, recién. Di, también pueden encontrar. Sí, bis también encontré. Pero creo que más que todo se pondría la S cuando tendríamos un 2 como para diferenciarlo, creo. Si tengo un 3 también puedo poner tri. Sí, tri también. La S es un agregado para que pueda correr, digamos, la pronunciación más suave, sentido, claro. Y el trabajo fosfato de tricobre. Claro, sí. El di viene ¿por qué? Porque tengo 2, me está indicando que tengo 2 de esto. Claro. Entonces, sí, sí. Este di viene de 2. Di tetraoxo fosfato. Por claro. Ejemplo, sí, estoy explicándole para los que están en el chat, Estela. Por ejemplo, puedo tener, estoy pensando en una sal, por ejemplo, esa sal. Tengo 3 de esto, ¿y cómo hago para indicar eso? Utilizo los 2 prefijos numéricos juntos separados por un guión. Y se suele usar la S como para hacer este, digamos, esta lectura como más corta. Entonces, puedo poner tridioxo clorato de almidón. ¿Entiende? Sí, profe. No sé quién era el que preguntaba ahí el dónde venía. Es eso, digamos, lo más complejo. Pero cuando vengan de los casos especiales, ¿sí? En el caso de atomicidad, usamos directamente fosfato. Y la otra cuestión, no es necesario que le agreguemos los prefijos orto, meto, piro. Y la otra cuestión es que puedo usar, como le digo, dis o bis. ¿Sí?
Sí, profe. Perfecto. Bueno. Esa sería la nomenclatura de sales oxigenadas. ¿Vimos sales no oxigenadas la clase pasada? No, ¿no es cierto? ¿Cómo es la ecuación de formación de las sales no oxigenadas? No lo recuerdo, profe. No recuerdan, vamos a verla ahora. Vamos a ver sales, lo que acabamos de ver todo es de sales oxigenadas. Vamos a ver ahora las sales no oxigenadas. Dijimos que para que tengamos una sal no oxigenada, tenemos que hacer reaccionar un ácido no oxigenado o un hidrácido. Más un hidróxido. No va a dar una sal no oxigenada, es decir, sin oxígeno. Más agua. Siempre está presente el agua. Entonces, ¿se acuerdan quiénes eran los hidrácidos? ¿Y cómo se formaban? Los hidrácidos eran poquitos, digamos que eran unos 5, que son los que provienen de la reacción de no metal con hidrógeno, pero no cualquier no metal. Con una única con valencia. Uno en particular. Y con la menor valencia. Ah, claro. ¿Quiénes eran eso? Cloro, flúor, bromo, yodo. Y azufre. Y azufre. ¿Cuántos son? Estos 5 son los únicos hidrácidos que vamos a utilizar para formación de sales. ¿Cómo se llamaban estos hidrácidos? ¿Ácido? ¿Clor? Clorhídrico. Bien, terminación. ¿Sí? Clorhídrico, bromídrico. Sí, bien, la deja que participen alguno de los otros chicos. Decime uno vos y después los otros que sigan a leer. Clorhídrico, brom. O sea, bromico. Brom. ¿Cómo sería combinación hídrico? ¿Cómo sería? Brómico. No, brómico no. Ahí lo dijeron en el chat. Bromídrico. Es lo mismo decir bromídrico. Porque la terminación acá es ico, que brom hídrico, terminación hídrico. Existen ambos, ¿eh? Por eso es que este es un oxigenado y este es un no oxigenado. Debe tener cuidado. Acá, ¿cómo sería este, Mateo? O cualquiera, que no sea Estela. ¿Ácido sulfúrico sería? Pero estamos lo mismo, si no es terminación... Sulfídrico. Ah, sulfídrico, es verdad. Uy, estoy muy confundido. Sulfídrico, bien. Es que yo pongo sulf y agrego la palabra hídrico. Clor, hídrico. ¿Sí? El de allí, el clorhídrico, profe. ¿Eh? Ahí se confundió, es el de arriba, el clorhídrico. Sí, bueno, sí, perdón. ¿Eh? Bien, no, lo que pasa es que no estaba escribiendo en orden, porque acá tengo dos nombres y este no es un... Tienen los nombres de estos, vamos a escribir correcto, porque yo ya estaba jugando. Este sería el ácido, clor, hídrico. Este sería el ácido clorhídrico. Ácido bromhídrico.
bromhídrico y el ácido sulfhídrico. ¿Ves? Esta es la desinencia del azufre, nada más que con, en el caso de las oxigenadas, agregamos sulfúrico, esa sílaba, que acá y en las sales se pierden. Es lo mismo la I o I, creo. En el yodo hídrico falta. Yodo hídrico, creo que era con Y. Este sería el sulfídrico. Me confundí. Profe, ¿se puede escribir con I latino o con Y o con cualquiera de las dos? Cualquiera de las dos. Puedo poner yodo hídrico o yodo hídrico. ¿Por qué? Porque en castellano nosotros le podemos llamar yodo o iodo. Entonces, cualquiera de las dos formas se pueden aceptar o se pueden encontrar. ¿Se pondría solamente iodo hídrico o no se pondría la de iodo hídrico? Así como está. Ah, claro. Bien. Bueno, estos son los ácidos que van a formar sales no oxigenadas. Después los hidróxidos son todos los que se les ocurran, que puedan existir, ¿sí? La sal más común sería ¿cuál? De la reacción, ¿cómo se llama la sal que comemos? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Le decimos sal de mesa, ¿verdad? Claro, y si se llama cloruro de sodio, ¿quién será el hidróxido? ¿Quién es el hidróxido? El ácido. ¿Ácido clórico o no? Yo estoy preguntando quién es el ácido, no, estoy preguntando quién es el hidróxido. No, el hidróxido. Ah, el sodio. El de sodio, claro. Claro. ¿Y acá quién va a ser el ácido? El ácido clorhídrico. Ácido estamos hablando de sales no oxigenadas. Entonces, escribimos el ácido más el hidróxido. Igual que antes. ¿Y qué hacemos acá? Ionizar, como hacíamos antes en las oxigenadas. ¿Se acuerdan que colocamos? Un ion más un anión. Además que el anión acá es el no metal directamente. Más cation más oxidil. Uno y uno me forman una de agua, ¿verdad? Sí, profe. Y tengo uno negativo, o sea que el cloro tiene una patita y el sodio tiene también una carga. Entonces se pueden unir entre ellos, cargas opuestas se atraen y se anulan o se neutralizan. Entonces eléctricamente neutro. Por regla de nomenclatura, primero se escribe el metal y después el no metal, como las oxigenadas, ¿sí? Queda conformada la fórmula de la sal no oxigenada, es decir, que una sal no oxigenada es un compuesto binario, ¿sí? Y está conformada por metal y no metal. ¿Estamos? Sí, profe. Metal. Supónganse, o sea, que no tengamos igual carga. Bueno, acá acabamos de formar el famoso cloruro de sodio que todos los días nos lo comemos. ¿Sí? Supónganse que ahora tenemos
un ácido, como podría ser el sulfídrico, o sea, tiene dos hidrógenos, y vamos a trabajar con un hidróxido que tiene un solo oxígeno. ¿Qué va a suceder acá? Si nosotros planteamos la ionización, ¿cómo sería esto? ¿Se acuerdan? Tengo 1, 2 cationes hidrógeno. Uno solo de estos, que tiene las dos cargas negativas, por eso es eléctricamente neutro. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Y acá tenemos, por un lado, un potasio y un oxidrilo. Acuérdense que los subíndices nos están indicando cantidad de esa especie que está, a la que está subordinado, por decirlo. ¿Qué necesito para formar la molécula de agua acá? Dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Multiplicamos el hidróxido igualar por dos. Claro. Yo quiero formar un agua. Ya formo un agua con esto. Con un grupo oxidrilo y un hidrógeno. ¿Qué hago con este otro? Tiene que agregar otra molécula. O sea, claro. Voy a tener que buscar otro oxidrilo, pero ese oxidrilo viene con un cation. Entonces, claro. Voy a tener otro cation y otro oxidrilo. Entonces, estos dos van a formar otra molécula de agua. Serían dos. Entonces tengo dos de agua. Profe, cuando tenemos, ¿cómo era? Un hidróxido. Mira, déjame terminar esto y después me preguntas sobre otra cuestión. Ahora quiero terminar esto de explicar, ¿sí? Era eso, es sobre el... Ajá. Este caso exactamente, porque sí. Estoy viendo que hay dos de potasio, ¿no se pondría el paréntesis? ¿No haría falta poner el paréntesis para poner el dos? No sé, fijémonos, a ver, ¿qué opina el resto? ¿Cómo sería la fórmula de la sal? Voy a colocar metal, no metal. ¿Cuánto de azufre tengo? Solo. Uno solo que tiene las dos cargas. Y cada potasio se une a una de esas cargas. Entonces la fórmula tiene un azufre y dos potasio. ¿Cómo se indica esta cantidad? Con un 2 abajo. Ah, va como... Ah, claro, lo imaginé de otra forma, disculpa. Es decir, esto me permite ver las cantidades y si se pueden neutralizar, porque lo que necesito es que las moléculas que voy a formar sean eléctricamente neutras, eso es lo que busco. ¿Sí? En el momento que logro hacer esto, la ecuación queda... queda igualada porque me falta algo aquí. ¿Cuántas moléculas de esto obtuve como mínimo? Necesité como mínimo son 2. Una de esta, 2 de esta, me formo una de sal y 2 de agua. Es el mismo proceso que hicimos con los oxigenados. ¿Se recuerdan? Sí, profe. Cuando ahora termino la clase les voy a colgar la, les voy a poner en el WhatsApp la parte teórica de esta unidad, para que después no me digan que no la vieron. Acá tenemos, entonces, tenemos la misma cantidad de hidrógeno que oxidrilo, acá tenemos más hidrógeno que oxidrilo. Vamos a igualar en 2.
como sería, por ejemplo, lo que tienen que aprender a hacer es esto de la ionización para poder armar bien la sal. Supónganse que ahora hacemos reaccionar el sulfídrico, pero con un hidróxido que tenga dos oxidrinas. ¿Qué va a suceder aquí? Volvemos a plantear la ionización. Acá tengo uno, ¿se ve bien ahí? Dos, uno de estos. Acuérdense que la carga tiene que igualarse con esto, más uno y dos de estos, cada uno con una carga negativa. Acuérdense que me indica la valencia del hierro y el metal va a tener tantas cargas como valencia. Porque estas cargas tienen que neutralizar un oxidrino. ¿Cuántas moléculas de agua puedo formar? Dos. Dos. ¿Necesito agregar algo? No, porque se forman uno con uno y otro con otro. ¿Y la sal cómo va a ser la fórmula? Hierro, azufre, algún subíndice o subíndice 1, así como está. Así como lo escribí. Creo que uno. ¿Como lo escribí está correcto? Sí. Sí. Creo que falta marcar. Ay, no me salen las palabras, profe. Ay, qué Mateo. ¿Qué hay que marcar? Yo pregunto acá, principalmente esto, ¿tiene? No le faltaría el 2 en hierro. Claro, eso, o sea, faltaría marcar los cationes en el hierro. Y acá están. Si un azufre tiene dos cargas y el hierro tiene también dos cargas, uno y uno se neutralizan. Entonces la cosa sería esta. Uh-huh. Sí, entonces ya está igualado, ya está estable. Ya está. Yo no lo pregunto de igualdad porque no estamos haciendo equilibrio. Estoy preguntando si la fórmula de la sal es con subíndice 1 o hace falta otro subíndice. Queda así. Porque para eso hacemos esta ionización, para ver si se neutraliza. No necesito. Si ustedes pueden formar agua, o sea, si logran formar las moléculas de agua, van a ver que les van a quedar las cantidades de cationes y aniones que conforman la sal. Si hay uno y uno, serán uno y uno. Acá teníamos un azufre y teníamos dos potasios. Entonces, por eso le colocamos el 2 acá. Veamos otro caso, por ejemplo. Para entender mejor. Fíjense que cuando son iguales, uno y uno me conforman la sal. Pensemos, a ver, vamos a poner el ácido clorhídrico, pero aquí tendríamos el férrico. ¿Cómo sería la ionización de esto? Tengo un solo hidrógeno, ¿verdad? Un solo catión hidrógeno. Un solo cloro. ¿Y acá qué tengo? Tres oxidrilos. Uno, dos, tres. Están neutralizados por un solo hierro. Entonces, el solo hierro tiene las tres cargas positivo. ¿Entiendes? Creo que se debe igualar, creo. Entonces, para tener
para poder unir esto y formar moléculas de agua, ¿cuántos hidrógenos necesito acá? ¿Cuántos cationes hidrógenos? Tres. Bien, así es la fórmula. Entonces voy a agregar uno más. Voy a escribir acá. Y uno más. ¿Sí? Siempre, profe, siempre sería como intercambiarlos. O sea, sí. O sea, para igualarlo es como intercambiar. Ah, claro. Le agregamos un coeficiente estequiométrico al lado del... Entonces, ¿ahora qué me va a quedar? Para formar tres aguas. ¿Y la sal que tengo para la sal? Tengo tres de estos con uno de estos. Tres cargas negativas y tres cargas positivas. Entonces, un solo hierro, pero necesito... 3 de cloro. Estas cantidades son las que se colocan como subíndice. ¿Por qué? Porque me está indicando la atomicidad. Entonces acá tengo 3 moléculas que tienen cada uno 3 cloros, 3 átomos de cloro. Entonces esa atomicidad se indica con subíndice. Pero también lo debo colocar acá, es decir, necesité colocar 3 moléculas de ácido clorhídrico y una sola de hidróxido férrico para formar una molécula de sal y 3 de agua. ¿Por qué empezamos formando el agua? Porque el agua me va a llevar a liberar tantos cationes y aniones necesarios para formar la sal. ¿Sí? Por eso formo primero el agua. Es una regla práctica, estamos haciendo una regla práctica. La realidad es así, hay intercambio de electrones. El intercambio, como verán, de pareja. Viene ácido e hidróxido y se van sal y agua. Profe, en las sólex no, no oxigenadas, no tendríamos como en las oxigenadas, digamos, porque yo vi casos que, bueno, tienen el subíndice más las veces que se repite. En este caso no, creo. O sea, en estas sales. No, porque como no tengo oxígeno con subíndice, no necesito paréntesis. ¿Sí? Ah, claro. Se lo coloco al no metal. Si claro. Me dice, en vez de ácido clorhídrico, no sé, por eso ya sería una sal. Vendría todo esto. Todo eso tendría que ponerlo entre paréntesis. Ah, claro, pero eso bueno, no es hidrácido. Chicos, vimos la sal oxigenada la clase pasada. Sí, sí. Estaba preguntando sobre esto, porque como no había visto ningún caso hasta el momento. O sea, en esta clase. No, porque las sales oxigenadas no las estamos viendo, las no oxigenadas. Las oxigenadas las vimos la clase pasada. No, sí, sí. Le preguntaba sobre estas sales. Bien. Para la nomenclatura tradicional, para saber cómo las llamamos. ¿Alguna otra duda, chicos? Esto, las dudas, seguramente que son varias. Ahora cuando hagamos algunos ejercicios vamos a ir viendo, adquiriendo la destreza para hacer al azar. ¿Cómo se los llama? Esa sería la cuestión que sigue. ¿Cómo se llaman las sales que provienen, o sea, las sales no oxigenada, que provienen de un ácido no oxigenado? La terminación, en el caso de la nomenclatura tradicional, lo que necesitamos es cambiar la terminación hídrico por, ¿cómo se llama la sal esta? Cloruro de sodio. Cloruro, uro, terminación uro. Entonces, en realidad,
nasal en nomenclatura tradicional, estoy hablando. Nomenclatura tradicional, este es el ácido clorhídrico. Y lo vamos a cambiar la terminación hídrico por uro. Entonces ahora va a ser cloruro. ¿Sí? Sales no oxigenadas, la terminación es uro. Cloruro. ¿De quién? De sodio. Eso es como en las no oxigenadas, como en las oxigenadas, el hidróxido no cambia su nombre. Entonces, ¿qué sería? Sulfídrico sería sulfuro. Sulfuro, ¿de quién? De hidrógeno. ¿De hidrógeno? ¿Sulfuro de hidrógeno es ese? Creo. No, de potasio. De potasio. Ah, no, potasio. No, no, no. Sulfuro de potasio. ¿Y este, en cambio, se llama? ¿De hierro? No. Porque este no es el hidróxido de hierro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este hidróxido? Ferroso. Ferroso, entonces la sal es... ¿Sulfuro ferroso? Ah. Si cambiamos solamente... El hidróxido no cambia. ¿Y este? ¿Sería entonces? Cloruro férrico. Cloruro férrico. ¿Sí? El hidróxido... sigue siendo el mismo. Eso es nomenclatura tradicional. Nomenclatura por esto, seguimos teniendo la misma terminación uro, con la valencia del no metal, entre paréntesis, era cloruro de sodio, ahora es cloruro 1 del sodio 1. El sodio 1. ¿Y este? ¿Cómo serían estos? Sulfuro. Sulfuro. Sulfuro 2. De... Bien, de potasio 1. Perfecto. De potasio 1. Y este también sulfuro. Sulfuro 2 de hierro 2. De hierro 2. Y este sería cloruro 1 de hierro 3. Eso es todo. Y en atomicidad seguimos teniendo la... Todo es uro acá, o sea que es más fácil, ¿no? Tengo que cambiar, todos son iguales. Monocloruro, no hay oxo acá, monocloruro de sodio, monosulfuro de dipotasio, monosulfuro de hierro, tricloruro de hierro. De hierro. No se usa mono para los metales. ¿Estamos? Vamos a ver esto, a ver si entendimos o no entendimos. Profe, disculpe.
¿No van a dar una autoevaluación sobre sales? Claro. ¿O algo así? ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Este no? Vamos a ver aquí los ejercicios de la guía. Los ejercicios que tienen en el campus. También ya se los voy a poner aquí. Vamos a ir haciendo uno de cada consigna, uno o dos de cada consigna, para que después ustedes los terminen. Estoy buscándola para podérsela compartir. ¿Cómo era el último? ¿La atomicidad del último? Sería tricloruro de hierro. Todo es uro. Vamos a compartir la guía entonces. Vamos a empezar a hacer estos ejercicios. Vamos a hacer uno o dos hoy y vamos a seguir las clases subsiguientes. Todavía nos queda ver casos especiales y sales. No sé si le habrán preguntado, profe, pero más o menos, ¿cuándo cree usted que tomarán el parcial final? ¿Viste que iba a llegar esa pregunta que dije al principio que me la iban a hacer? Ya hablamos de ese tema cuando hemos empezado la clase, Estela. Sí, es que por ahora estamos pensando el 20. Claro, es que entré tarde, disculpe. Sí, yo sabía que esa pregunta iba a venir en cualquier momento. Bien, veamos aquí. ¿Están viendo ahí la guía? Este es el ejercicio. Sí, profe. Dice, indica en el cuadro respectivo la opción correcta. ¿Cuál es la fórmula del clorato 3 de cobalto 2? Pensemos, ¿qué puedo hacer aquí? Como no tengo mucha práctica con hacer la fórmula de la sal, está escribiendo, ¿cómo hago para darme cuenta cuál es? Dice clorato 3. ¿Puedo llegar? O sea, vamos a ver qué dicen tus compañeros. Bueno, Nahuel, te quedas con la A, vos. Creo que es la A. ¿Cómo hago para darme cuenta? A ver. ¿Es la A? ¿Cuál era el subíndice en la fórmula general de las sales? ¿Se acuerdan que yo se las planteé? Y dije que en la fórmula es metal, no metal, ¿qué más? ¿Y cómo es la fórmula de la sal ahí que la tienen enfrente? De una oxigenada. Metal, no metal y oxígeno. ¿Sí? Metal, no metal y oxígeno. Acá había un subíndice, otro subíndice y entre paréntesis, otro subíndice. Este subíndice, ¿de qué dependía? De la valencia del no metal. Si la valencia es impar, vamos a escribirlo. Vamos a tratar de escribir la fórmula entonces del cobalto, cloro, oxígeno. La valencia del metal es impar, del no metal es impar. Entonces, acá el subíndice es
1. ¿Sí? Esta vez es igual al 1, que acabamos de descubrir, más la valencia dividido 2. Entonces, el oxígeno tiene ¿qué subíndice? 2. 2. 2. Y esta es la valencia de ¿quién? Se la escribí. El metal. ¿Y cuánto es la valencia del metal acá? 2. Entonces, entre paréntesis, 2. Entonces, Nahuel, no es la que vos dijiste. Entonces la B. Sí, la B. Vos pusiste la... No sé por qué la elegiste, pero... la correcta es esa. Cuando este subíndice con este subíndice se pueden simplificar, se simplifica. Si no puedo armar esto, lo que tengo que hacer es la ecuación de formación. ¿Y cómo hago para hacerla? Tengo que, tengo que armar el ácido. Si es el clorato 3, significa que es el ácido oxigenado con valencia 3. ¿Mm? Como es impar, va a tener solo hidrógeno, cloro, oxígeno. Este oxígeno es el mismo que este. Porque se calcula de la misma manera. Cantidad de hidrógeno más valencia, dividido 2. ¿Con quién? Con el hidróxido de cobalto. De valencia 2, que sería este, ¿verdad? Sí, profe. Hago ionización. Acá, mire, todo esto es el anión. Todo junto. Lo mismo en la clase pasada. Acá tengo cobalto y 2 oxidrinos. Entonces, el cobalto solo tiene que tener las dos cargas por lo que está neutralizando. Para formar agua necesito otro más de esto. Entonces, de esa manera formo 2 aguas. ¿Y qué me queda para formar la sal? Me queda 2 aniones y un catión. Tengo esto para la sal. ¿Cómo se indica eso? Y la fórmula de la sal es metal. No metal. Anión. ¿Cuántos tengo? 2. ¿Sí? Esto para ir practicando cómo se forma la sal. Acá es hacer el análisis desde la... ¿sí? Sí, bueno, por eso, para eso están los ejercicios, para hacer, para practicar. Vamos con el B pensando en el nombre a partir de la fórmula solamente. Ya vamos a, hay un ejercicio donde tenemos que practicar más la ecuación de formación. Pero veamos, acá tengo la fórmula general. Si es permanganato, viene del ácido permangánico. ¿Qué valencia tiene? Vamos a ver, puede ser ya eso, vamos a ver. ¿Qué valencia tiene el manganeso ahí con el permanganato? Valencia 7, bien. ¿Sí? Tengo valencia 7. Entonces, vamos a escribir la fórmula. Si es permanganato cúprico, es cobre, manganeso y oxígeno. Si es valencia 7, tiene un solo cobre, ¿sí? Porque es impar. ¿Cuántos oxígenos va a tener?
y va a tener de oxígeno. Los oxígenos son iguales a este subíndice más la valencia dividido 2. ¿Cuál va a ser el subíndice del oxígeno? 4. 4, porque tengo un solo cobre, más 7, 8, dividido 2, 4. ¿Cuál es la valencia del metal? Acá. Si dice cúprico, la mayor valencia del cobre, ¿cuánto es? A trabajar acá tiene que tener la tabla, o por lo menos la tablita de esa práctica. 2, bueno, entonces acá va a venir un 2. Entonces tienes razón, Renzo, que la opción es la C. Bien, Renzo, muy bien. Entonces entiende cómo es que se forma, cómo se hace el análisis. Vamos a dejar la C, que después vamos a volver a eso para que practiquen la D y la E, a ver, o la D al menos. Después las otras las practicarán en la casa ya. La D, a ver. ¿Cuál sería la fórmula correcta? Si es ortofosfito, viene de ortofosforoso. Un caso especial. Pero tanto el ortofosforoso como el ortofosfórico tienen la misma cantidad de hidrógeno. Es 3. ¿El ortofosforoso no era el que se mezclaba con 3 de agua? ¿Con 3 moléculas de agua? Sí, pero ¿con qué valencia? ¿Cómo, profe? ¿Sí? ¿Con qué valencia del fósforo? Con la valencia 3. Valencia 3, sí. La menor valencia. Exactamente. Yo tengo la valencia del no metal. Como es un caso especial, no va a tener 1. Va a tener 3. El aluminio. Bueno, como se nos está acabando el tiempo, se los dejo a esa para que lo hagan bien en la casa. Vamos a ver la C, no es la A. Vamos a ver la C para explicar cómo sería en una ecuación, en una sal no oxigenada. Es más fácil todavía. ¿Por qué? Porque como es un compuesto binario, con solo intercambian valencias. Bueno, dejémoslo eso, por favor, escúchenme, tampoco es la D. Vamos a la C y siguen practicando para ver cuál es. Escúchenme, en una sal no oxigenada es más fácil porque lo único que hacemos es intercambiar valencia. Las bromuro niquélico significa que viene del ácido bromhídrico. ¿Y qué valencia tiene el bromo cuando está formando la ecuación el ácido bromhídrico? Es bromo y níquel. Níquel va primero, bromo después. Si dice niquélico, ¿cuál será la valencia del níquel? La mayor es 3. Y la del bromo, como ha respondido Renzo, es 1. ¿Por qué? Porque los ácidos hidrácidos se forman con la menor valencia de los compuestos estos, que en todos casos es 1, excepto
con el azufre, que es 2. ¿Sí? Entonces, intercambiando valencias, este 3 y este 1, entonces acá viene. Entonces, la respuesta sería la A. Bueno, vamos a dejar por hoy. Yo les voy a enviar estas cosas por el WhatsApp. Así ya las tienen y la próxima clase seguimos practicando. Pero por hoy terminamos la clase. Bueno, profe. ¿Listo? Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego, profe. ¿Listo? Hasta luego, profe. Chao. Chao, profe, que tenga linda noche. Igualmente. Chao, chao. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego.